Este es el informe ambiental de nuestro gestor, Héctor Fabio Espino Hurtado, que nos dice que no hay ninguna novedad. Un aguacero a bordo, aguacero muy fuerte. Escuchen el sonido del aguacero y ya nos vamos a ir porque nos va a coger la lluvia. Regresaremos a hacer el atardecer. Este sí lo deciré para un entero. En así está el río Cañarejo en el momento, que está en su cauce natural, pero la lluvia de ahora puede en el momento hacerlo crecer. Lo mismo que las quebradas. No hay ninguna novedad hasta el momento. Energía, acueducto, alcantarillado normal, pero este aguacero puede hacer crecer el río Cañarejo, las quebradas, se pueden presentar deslizamientos. En caso de que eso pasara, pues haremos un informe especial para ustedes. Cae la lluvia pues acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en Siloé, y estamos desde el río Cañaveralejo en este informe ambiental de nuestro gestor Héctor Fabio Espino Hurtado, que nos dice que no hay ninguna novedad en el territorio. Llueve pues, estamos acá en el río Cañaveralejo. Este es el río Cañaveralejo en medio de esta lluvia. Ya no vamos porque se nos va a dañar el celular. Este niño intenta elevar la cometa con esta lluvia, imposible, tome. Sí, lo de Cili TV para un entero, informe ambiental de nuestro gestor de Torrejo Espino Hurtado. Se trabajó aquí en el señor de Cañaveralejo, en el general Lanzo aquí. Y llueve acá en la comuna 20. Para hoy miércoles 2 de febrero, septiembre. Fuerte lluvia que cae acá en Siloé, una fuerte lluvia. ¡No! Hay una fuerte lluvia en este momento acá. Lluvia que hace parar el entrenamiento de los pelados, pero va a caer un fuerte aguacero acá. Cae la lluvia pues acá en lo ven, este informe ambiental de nuestro gestor Héctor Fabio Espino Hurtado. Después de la lluvia, informe ambiental de nuestro gestor Héctor Fabio Espino Hurtado para hoy miércoles 2 de septiembre, yo dije que febrero, septiembre de 2020. Así está la lluvia. En caso de presentes deslizamientos de borde quebradas, con mucho gusto haremos un informe especial para todos ustedes. En este estilo de